Supermercado El Tambo, ubicado en 3 Oriente 341, somos el supermercado de huertos familiares más completo y con la mejor atención. Visítanos y podrás encontrar abarrotes, bebidas, alcoholes y muchas sorpresas. Asial y también los 569-767-03. Supermercado El Tambo, más cerca, más conveniente. Música nacional suena fuerte en Te Veo Tiltil. Aquí comienza Decibel junto a Freddy Aragón. ¿Cómo están, chiquillos? ¿Cómo están, amigos de Decibel, amigos de Te Veo Tiltil? Hoy día jueves, totalmente en vivo. Mentirosillo, ¿cierto? No, totalmente en vivo, chiquillos. Estamos con todo ahí, mostrando mucha música nacional. Volvimos a nuestro formato de Zoom, pero no olvidé que el Decibel Prime sigue. Vamos alternando semana a semana con esta entrevista o acá por Zoom, y también tenemos la posibilidad de tenerlo en vivo desde el Centro Cultural. Pero hoy tenemos una agrupación que ya tuvo la suerte de estar con nosotros. No, la verdad, nosotros tuvimos la suerte de poder conocerlo y escuchar un poco de su música. Pero hoy día vamos a estar conversando un poquito más. Nos van a contar en qué están hoy día, cómo están las tocatas, cómo va moviéndose un poco el repertorio, cómo van creciendo después de este encierro obligado. Así que, bueno, sin más, vamos a conversar de inmediato con ellos. Pero voy a decir que estamos conversando hoy día con tres de esta agrupación. Estoy hablando con los chiquillos de Golosa la Orquesta. Tenemos a la señorita Danca Villanueva, a don Gus Valenzuela y a don Hugo Jara. ¿Cómo están, señores? Señorita, por favor. Muy bien, ¿cómo están? Hey, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ustedes, chiquillos, por ser parte de este programa y también por ayudar a que esto siga funcionando, que esta máquina de la difusión no pare. Así que antes de que empecemos a conversar, chiquillos, y ustedes me cuenten la verdad, lo que tengan que contarme, porque esa es la idea, que ustedes aquí se relajen y nos puedan contar lo que quieran, vamos de inmediato a escuchar música. ¿Les parece bien? Perfecto. Perfecto, entonces vamos con la primera canción con nuestros amigos de Golosa la Orquesta, que lleva por título Voy Bajando por la Quebrá. Así nomás. Solo acá, por Decibel. Yeah.
Seguimos, amigo, acá en Decibel, solo por Teo Tiltil. Estamos conversando con nuestro amigo de Golosa, la orquesta, y estábamos escuchando recién la canción Voy Bajando por la Quebra. Estamos conversando con Duncan, con Gus y con Hugo, y gracias, chiquillo. ¿Cómo están? Ahora sí. Todo bien. Gracias por la invitación. Sí, todo bien. Oye, para que nos cuenten un poquito, ¿cómo ha sido esto de volver ya fuerte a tocar, a mostrar lo que están haciendo? Bueno, para nosotros se nos dio una cosa bien especial porque tuvimos la suerte de poder volver a la presencialidad y volvimos con dos giras intensas, bien largas. Estuvimos casi 3 meses fuera de Chile, estuvimos un mes y medio, un poquito más en Europa y estuvimos otro mes en Canadá. Entonces, como que se nos vino de golpe todo. Fue increíble, ha sido todo un proceso muy lindo poder volver a tocar frente al público. Estábamos muy ansiosos, nosotros no paramos de trabajar, en pandemia estuvimos haciendo un montón de cosas, entre ellas este video que acabamos de ver. Y fue, en lo personal, intensísimo poder estar en lugares en donde ya la gente no usaba mascarilla, no te pedían pase movilidad, como ese tipo de idioteces que todavía seguimos manteniendo acá. Que hago un llamado a toda la gente, por favor, pónganse las pilas y reclamemos todos juntos. No podemos estar siguiendo el ritmo a estas cuestiones de vacunas que nos están haciendo mal, además. Entonces, fue todo intenso y fue todo muy lindo. Fue de verdad como un reencuentro con el público. De hecho, la gira, la primera gira que hicimos en Europa se llamó así, al Encuentro Tour. Entonces, nada, lo estamos viviendo con mucha gozo y con mucha alegría, porque era lo que necesitábamos, poder volver a mirarnos, poder estar juntos. Yo creo que mis compañeros te van a decir algo parecido. Sin duda. Sí, estamos felices de volver a encontrarnos, de también haber tenido la fortuna de estar todos juntos, porque sabemos que muchos proyectos culturales, muchas bandas se disolvieron, pero tuvimos la capacidad de entendernos, de contenernos, y estamos aquí pues, lanzando ya un tercer single pandémico. Qué buena. Oye, pero cuéntame sobre la experiencia que usted me dice que viajaron a Europa, pero ¿cómo es la interacción con la gente? Porque el tema del idioma igual debe ser un tema, ¿no? Ustedes cantan en español, una música totalmente distinta a lo que suena allá. ¿Cómo funciona? ¿Cómo el feedback con la gente allá? Excelente, increíble, sobre todo en esta gira con toda la energía de volver, el feedback fue maravilloso. De hecho, bueno, estuvimos por primera vez en España en 5 ciudades, dentro de ellas Barcelona, estuvimos en Portugal también en 5 ciudades más, estuvimos en Francia, en París, en Ámsterdam, y en la otra parte de la gira estuvimos en Vancouver. Pero no sé si les ha pasado, por ejemplo, que hayan que la gente que no sabe inglés escucha una canción de los Beatles y se emociona igual. Es lo mismo, pero al revés, digamos. Uno canta en español y a la gente que sabe o no sabe español rescata quizás alguna palabra, o no rescata ninguna palabra, pero creo que la música trasciende completamente el lenguaje verbal. O sea, independiente que uno esté diciendo palabras, poesía con ello, la música y la energía de la música trasciende completamente el lenguaje verbal, como te digo. Y la respuesta es increíble. O sea, por ahí en las redes, en nuestras redes y en las redes de los festivales también están los videos de las reacciones de la gente y lo bien que lo pasamos en los conciertos, ¿no? Ahí pueden ver cómo la gente que no habla el mismo idioma se puede conectar también y disfrutar de la música. Sí, de hecho, no solamente el inglés, bueno, con alemanes, con húngaros, con serbios, y bueno, también la música es un lenguaje universal. Entonces, el momento que nos subíamos todos al escenario, estábamos hablando el mismo lenguaje, así que fue hermoso poder compartir con el público nuestra música, pero también con otros músicos que íbamos conociendo en el escenario, tocando juntos. Qué bonito. Oye, pero ya, tú dijiste algo de las redes sociales donde nosotros podemos seguir lo que la gira que ustedes nos estaban contando. Bueno, yo siempre le pregunto al final del programa las redes sociales, pero aprovechemos el tiro para que no perdamos el hilo. ¿Dónde podemos ver este material? ¿Dónde lo escuchamos? Bueno, Instagram, Golosa la Orquesta,
Facebook, Golosa la Orquesta Oficial, YouTube, Golosa la Orquesta, imperdible. O sea, Golosa la Orquesta en todas partes. Ahí está, eso. Es eso quería que le pusieran de pie y postaras. No, está bien, excelente. Bueno, esa es nuestra actitud, chiquillo. Nuestra producción de polera, así que pueden encargarlas también a las redes sociales. Ahí está, bien, mira, es Golosa. Eso. El merchandising ahí está disponible entonces para todos los que están mirando. Sumando un poco a lo que decían los chiquillos, nosotros esta es nuestra cuarta gira a Europa y nuestra primera gira a Estados Unidos, entonces ya ¿Canada? Tenemos... Yo fui un poquito bajo. Ya tenemos... Costa América, poquito, dejémoslo ahí. Ya tenemos un poquito como experienciado, digamos, esto de tocar a gente que no habla nuestro idioma. Y también eso lo hemos ido jugando en nuestros conciertos. También hay temas instrumentales que no necesariamente tienen letras. Entonces, el concierto tiene todo un viaje, proponemos una cosa bien sensorial y bien visual también, por nuestros vestuarios, vamos variando nuestros vestuarios, vamos haciendo una lista distinta de lista de temas. Siempre vamos articulando el show de tal manera que pueda ser una experiencia sensorial y que la gente no necesariamente se quede como tratando de entender la letra, digamos. Como experiencia es bien integral, entonces tratamos de trabajar como para que cuando vamos afuera de Chile sea todo un poquito más legible y cuando estamos acá le ponemos harto empeño también a que nuestros compatriotas conecten también con esta música que es bien especial, que tiene un poco de raíz del folclore, tomamos de ahí, pero también tomamos un poco de todas partes del mundo, por eso nos llamamos Golosa la Orquesta, bien goloso en términos de la variedad musical que tratamos de cocinar en nuestra olla golosa. Interesante entonces, chiquillos, bueno, la gente que está mirando el programa, que después también lo va a poder compartir y rever a través de nuestra plataforma de Facebook y nuestra página web de botiltil.cl, va a quedar encantado y por supuesto queremos escuchar más música porque de eso se trata, ¿no? Así que vamos con la siguiente canción, ¿les parece, no? Por supuesto. Vamos con la siguiente que lleva por título Somos la Voz del Viento, con nuestro amigo de Golosa la Orquesta, solo acá. Es el nuevo...
nuestras culturas ancestrales, hermanas, todas en Latinoamérica juntas la voces. Unamos los sueños, toquemos los cielos, cantemos de nuevo. Unamos los sueños, toquemos los cielos, cantemos de nuevo. Juntes, juntes, niñas, niños, niñas, abuelas y abuelos. Somos la voz del viento que llegó a resistir. Somos la voz del viento que llegó para decir. Somos la voz del viento que llegó a resistir. Ay, ay, ay. Somos la voz del viento que libre va a vivir una vez más. Somos la voz del viento. 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 Seguimos, amigo, acá en Decibel. Uy, tremendo tema, chiquillo, la voz del viento. Y como ustedes adelantaban, antes de que partiera la canción, nos decían que este es el sencillo que están mostrando. Así que aprovechemos de comentar un poquito sobre el sencillo. Bueno, Somos la voz del viento es una canción que nace también en pandemia. La empezamos a producir, la empezamos a trabajar en nuestras que se transformó en nuestra casa, ¿no? Estudio del Maipo, ahí en el cajón del Maipo, que está a cargo de Nicolás Romero, que es nuestro tecladista. Ocupando eso como base y las oportunidades que otorga el lugar de vincularse con la naturaleza, aparece también darle fuerza a estos temas como Somos la voz del viento, que es una intención de ponerle un poco voz a la naturaleza y pensar cuáles fueron las culturas o los seres humanos que se relacionaron mejor con la naturaleza. Y dentro de ellos, por supuesto, están las culturas ancestrales, donde tenían una maravillosa relación con la naturaleza y su conexión, y por sobre todo un respeto a la naturaleza profunda. Entonces, desde ahí nace un poco Somos la voz del viento, de la necesidad de hacernos cargo de esa herencia ancestral, de esa relación con la naturaleza y de poder reconocer que nosotros somos quienes debemos ponerle voz y hacer de la relación humano-naturaleza algo mejor, algo más sano en la vida, ¿no? No, increíble, chiquillo. Bueno, yo de verdad me llegué con gusto tampoco, por eso mismo quiero hacer una invitación que, siendo honor a la verdad, ya se lo había hecho antes del programa, pero quiero hacerlo en vivo para que así los dejo amarrados, esa es la verdad de las cosas. Así que agravadito. Lo que pasa es que comentarles que tenemos un programa que se llama Decibel Prime, donde tenemos la posibilidad de tener nuestros artistas totalmente en vivo. Ahí tengo una gran llegada con el Centro Cultural de Tiltil, donde tenemos un teatro que es hermoso, ¿verdad? Un lujo. Técnicamente está. Me gustaría poder entrevistarlo acá con la banda en vivo y con la sonoridad que ustedes nos están comentando. Sería increíble poder tenerla acá. Así que nosotros felices de poder tenerlo en nuestra comuna para que nuestra gente firmo y toda la gente a través de. Así que la invitación está. Vamos a coordinarlo, pero desde ya quiero amarradito para que después no me digan, oh, pucha, si no pudí, bueno, vamos de inmediato amarradito. La tercera con Tuti y con todo, si no, ¿para qué? Exacto. No, felices de estrechar cada vez más relaciones ahí con Tiltil. Sí, totalmente. Acá la gente, de hecho, acá hay un movimiento cultural musical bien importante, se ha generado ya hace varios años y la gente está bien pendiente de lo que está pasando. A raíz de eso también es este programa, y el programa también después ya se fue de la frontera del Tiltil. O sea, estamos entrevistando de todos lados, músicos de todo Chile, y por eso también ustedes tienen la oportunidad de estar aquí con nosotros, y que nosotros estamos también súper contentos, y por eso queremos dar el espacio, porque está y sabemos lo importante que es la difusión para todos los artistas independientes como ustedes. Así que es súper importante esto, que nos vamos apoyando entre nosotros, y que nosotros estamos felices de tenerlo. Y bueno, así que ya estamos amarrados. Y aprovechando la difusión, chiquillo, y aquí la entrevista pasa súper, súper rápido. De nuevo, redes sociales, página web, lo que tengan, porque queremos conocer más de ustedes, queremos saber qué va a pasar, para dónde van.
si tiene algo nuevo que estrenar, viene video, viene tocata, qué es lo que viene, y aprovechen al tiro de contarnos todo lo que va a pasar pronto. Golosa la orquesta por todos lados, ahí está, ahí abajito, el nombre le pone el arroba ahí mi compañero, tenemos el modeloco, así que Golosa la orquesta en Instagram, en YouTube, en Twitter, en Facebook, en todos lados, súper simple, ya, Golosa la orquesta, no la golosa, Golosa la orquesta. Golosa la orquesta. Oye, sí. Solo mencionar que, por ejemplo, el video que estábamos viendo recién fue dirigido por el Leo Toro, gran audiovisualista chileno, trabajado con grandes artistas. Nosotros hemos tenido el placer y el honor de trabajar con él. En relación a lo que decía Gus, esta voz que toma la naturaleza, él logró encuadrarla un poco en este videoclip que fue filmado en el Persa Bio Bio acá en Santiago, un lugar emblemático. En este lugar donde está este mural que es el Persa Víctor Manuel, un mural que se ha transformado en un museo a cielo abierto. Es un mural en el que participan muchos artistas, está Inti, el Alejandro Mono González, CX, Vasco Vasco y Agotoc, bueno, muchos artistas. Ustedes pueden ver su obra, está como telón de fondo, pero de manera muy protagonista en el videoclip. También dándole un valor especial a este lugar de tanto ajetreo y de tanta actividad cultural también, sobre todo en algunos momentos más dorados que tuvo. Agradecerle a los compañeros que trabajaron en el videoclip. Este es el video que estamos promocionando harto. El tema lo acabamos de lanzar hace muy poquitos días atrás. Hicimos un concierto muy lindo con la Sonora Chilean Club en el Club Chocolate. Estuvo genial. Fueron amigos que no veíamos hace mucho tiempo. Se llenó. Y fue un bonito porque además nuestra llegada de la gira de Canadá la celebramos llegando a lanzar esta canción y este videoclip que nos tiene súper contentos. Así que Somos la Voz del Viento, por favor, búsquenla en Spotify, en YouTube, en todas las plataformas, está ahí, guárdenla en su playlist, en su lista de reproducciones, póngale un corazón, compártalo con los amigos y a las amigas. En eso estamos, haciendo mucha difusión a este último lanzamiento. No, y mucho éxito, chiquillos, nosotros para eso estamos, así que de aquí para adelante ustedes ya saben, son de la casa. Cuando quieran lanzar, tengan algo que lanzar y mostrar, piensen en nosotros como medio, nosotros felices de poder tenerlo acá y comentar un poquito más de lo que están. Así que gracias a ustedes también, chiquillos, mucho, mucho éxito. Así que bueno, ahí están las redes sociales, ahí está el sencillo, nos vamos a ir, por supuesto, escuchando más música de ustedes, pero antes me quiero despedir de ustedes, Danca, Gus, Hugo, mucha verdad, compadre, mucho, mucho éxito, un abrazo, y nos vemos pronto acá en Tiltil, así que ya estamos amarrados. Muchísimas gracias, Freddy, un abrazo grande a toda la gente de Tiltil y sus alrededores, y nos vemos pronto, te vamos a cobrar la palabra, así que ya le vamos a poner fecha. Eso, hay que ponerle fecha. Ya, chiquillos, entonces nos despedimos a nuestro amigo de Golosa la Orquesta y nos vamos a ir escuchando la canción Montaña Arriba, solo acá por Decibel, pero ustedes no se vayan porque viene mucha más música nacional, solo acá, por Decibel. Nos vemos. Chao, gracias. Chao.
Seguimos, amigos de Teo Tiltil, amigos de Decibel. Hoy día estuvimos ya conversando con nuestros amigos de Colosa la Orquesta y hoy tenemos, siempre digo dueño de casa, pero este sí es dueño de casa porque está en la zona. Este es un artista de los nuestros. Él es el señor Christian Heyer, más conocido como Coloro. ¿Cómo estáis, compadre? Buenas, Freddy. ¿Cómo estamos? Bien, aquí estamos felices de tenerte nuevamente acá. Tenemos todo bien, compa. Así que estamos súper contentos porque queremos preguntarte cómo anduvo eso del Festival de la Patagonia, pero antes que nos contéis, bueno, y sabemos que tenéis nuevo sencillo, que venís con toda la energía ahí, y por eso queréis conversar con nosotros, pero antes de eso, vamos a escuchar música, por supuesto, compadre, ¿cierto? Vamos, vamos. Así que vamos al tiro, dos cucharadas de la papa y nos fuimos con la canción Tu Bandera, con nuestro amigo Coloro Heyer, solo acá, por Decibel. Cerca como gastan, como la injusticia pasa y pasa, los morlacos europeos, como antaño, como siempre fue. Lindas las canciones, los poemas, cuántas veces las cantamos todas, las que hablaban de los sueños, de tu vida, de mi vida y del amor. Tanto las cantamos que se fueron transformando la fogata diaria de tu vida, de mi vida, pero no nos vamos a cegar. Llevan
Hoy volvimos, chiquillos, acá en Decibel. Estamos con nuestro amigo Coloro y estuvimos escuchando la canción Tu Bandera. Oye, bueno, qué temazo. Yo cada vez que lo escucho quedo pegado. Un buen tema. Un tema bueno, compadre. Oiga, ahora sí, vamos a comenzar. Bueno, lo que usted quiere conversar, porque en el fondo vamos a estrenar prontamente de nuevo sencillo y queremos que nos comente sobre esto. A ver cómo va. Así que, por Hola, favor. Hola, Freddy. ¿Cómo estamos? Saludos a toda la gente de la audiencia de Decibel. Ya sea aquí en Tiltil o en otras partes de del país. Saludos a todos, a todas. Ahora lo que estamos promocionando en este momento es un trabajo que va a salir este viernes a las 0 horas, que se llama Camino Viejo. Camino Viejo, hicimos un videíto y lo estamos... estrenando este viernes. Está entretenido, está grabado aquí en la zona también. Ya, mire, bien. O sea, el video grabado en la zona. Sí. Bien. Oye, y ¿cómo? Cuéntanos, pues ya que nos podemos escuchar, porque va a salir mañana, así que no podemos escuchar esto, pero ¿de qué más o menos trata? ¿Cómo te inspiraste en este Camino Viejo? Mira, Es un son cubano, en realidad es como una salsa, pero tocada con una cadencia más suave, no tan rockera, no tan fuerte, más bien acústica, como una salsita acústica, un son cubano, en lo que es ritmo, pero en la letra habla de qué manera nosotros valoramos y de qué manera también avanzamos desde un estado antiguo, ¿no? Del camino viejo, como eso nosotros lo podemos hacer transitar a un camino nuevo, ¿no? A lo que nosotros estamos haciendo ahora, cómo vemos la realidad en la actualidad. Porque si bien las cosas viejas tienen enseñanza y todo, también tienen que ir quedando atrás, a mi juicio, desde mi forma de ver las cosas. Bueno, algo bastante en boga, estamos en un momento crucial en nuestro país todavía, tratando de caminar desde un camino viejo, dando un poco la energía que tú entregas hacia algo nuevo, así que me imagino que tiene que ver con eso también, ¿no? O sea, sin duda, yo soy un fiel partidario y abiertamente partidario de dejar atrás la constitución que nos rige hoy en día como país y creo que por el bien de nuestros hijos, de los que vienen, tenemos que ser capaces de avanzar y dejar atrás eso, ¿cachai? Porque obviamente con las medidas de reparación necesarias y las libertades necesarias, pero tenemos que avanzar, porque ¿cómo vamos a estar pegados? Yo, imagínate, yo nací en dictadura y ya tengo hijos que están grandes, quiero que ellos tengan otra mirada del Chile de hoy, avanzar. Entonces, claro que tiene que ver con esto de la canción, sí, sin duda. Eso buscamos todo, así que vamos a estar ahí ansiosos, compadre, de escuchar el día viernes apenas aparezca. Así que vamos a estar ahí muy, muy, muy atentos para escucharla y conocerla y por qué no tener la oportunidad de conversarla ya un poquito más y tenerla ahí para poder escucharla. Pero voy a aprovecharme del rato porque te voy a volver a invitar. Y te digo te voy a volver a invitar porque te he invitado hartas veces. Tú sabes que aquí nosotros hacemos el Decibel Prime, donde puedes tocar en vivo y sería bacán tenerte, bueno, tocando en el teatro con toda la técnica, con tus músicos, ojalá. ¿Y por qué no esta canción y conversar un poquito más sobre esto? ¿Te parece, no? Así te dejo amarrado al tiro, ¿sí? Para que no te arrepí. Pero compadre, para mí sería muy bonito porque, bueno, de partida del teatro donde están haciendo, yo he visto algunos programas. He visto donde tocaba Jaime en el bajo, ¿cómo se llamaba? Suerte William. Ellos. Buen nombre. Sí. Y está el lugar está
está preparado, está bonito, hay una buena locación, una acústica rica también, que es importante. Yo encantado, compadrito. Ya, entonces ya estoy amarrado, vamos a ponerle fecha nada más porque ya está bueno. Como hemos tenido gran parte de músicos, de hecho ya están viniendo músicos de fuera de nuestra zona, y todavía no estáis tú, o sea, yo no. Una aberración, compadre, que usted todavía no ha sido parte de ese programa. Así que vamos a ponerle remedio rápidamente a eso. Pero también quiero preguntarte, para que no se nos pase el rato, tuviste en el Festival de la Patagonia, y quiero que nos cantes también un poquito sobre eso, porque fue igual súper importante. Sí, bonito también, imagínate, en pleno Punta Arenas, en pleno invierno, estrecho de Magallanes ahí, nos tocó nieve, nos tocó temperatura bajo cero, y nosotros andábamos de guitarra, acordeón, cantando, una experiencia hermosa, nos atendieron muy bien, nos encontramos con gente del folclore, que, bueno, yo tengo esa doble militancia. Siempre estoy haciendo este proyecto de ahora, donde viene Camino Viejo, es un proyecto nuevo de un trabajo más de música latina, con contenido y con ritmos pegajosos, salseros, como lo que escuchamos de Tu Bandera un poco. Esa es como el centro del trabajo. Pero también hago folclore y claro, que he seleccionado con una tonada en el Festival de la Patagonia, que se hizo ahora recién en agosto, y para allá nos fuimos los boletos, po. para allá anduvimos unos días, tocando. Bueno, mi pregunta iba como la experiencia, más allá de cómo fue el resultado, porque el hecho de estar ahí me imagino que súper enriquecedor para ti, compartir como tú dices con otros músicos, y estar en ese lugar... invierno, frío, y tú cantando, o sea, tremenda experiencia, ¿no? Sí, claro. Mira, claro, nosotros no premiamos en este festival, no recibimos algún premio del jurado, pero en realidad el objetivo de nosotros siempre está puesto en la música, ¿cachai? Y teníamos que tocar 2 días en el festival, y luego se iba a la final al tercer día, y nosotros los 2 días tocamos súper bonito, que es un registro... ¡Ah! De veras, podemos pasar ese video, ¿no? El video de la Patagonia, tenemos, que es un registro de los días excelente. Y en ese sentido, uno hasta ahí llega el como se dice, el menester de uno, el resto ya no es menester de uno, es de la gente que está ahí. Claro. Pero uno tiene que tocar bien y tratar de transmitir el mensaje. Y la verdad es que nos gustó cómo sonó, lo disfrutamos. Tocamos con unos chiquillos de allá también. A mí me acompañaron unos músicos de Punta Arenas. La batería y el bajo. Y los chiquillos le hicieron, pero... una tonada rock. Entrete. Bueno, buena experiencia entonces, como tú dices, más allá del resultado, uno va a hacer la pega bien y tú te venís conforme y satisfecho porque fue lo que tú entregaste, así que bien por eso, compadre. Así es. Oye, ¿y qué viene ahora para el proyecto Cloro? ¿Qué viene más? Bueno, yo sé que estamos en el lanzamiento del video, estamos con todo, pero ¿hay alguna fecha? ¿Viene alguna gira? ¿Alguna cosita que nos querés contar? En este momento todas las energías para este estreno de Camino Viejo este viernes a las 0 horas. Y luego, bueno, viene septiembre. Para mí septiembre es movido, ¿cachai? Estoy sí, convidado. Harta pega, yo eso te decía. Porque este cabrón pura pega en septiembre, bo. O sea, es que hay que aprovechar, pues hay que aprovechar de trabajar, de tocar. Cuando se abren más puertas para el folclore, o sea, es lamentable que sea solo en septiembre que se abren más puertas, pero mientras se abran hay que entrar y hay que trabajar y hay que aprovechar. Entonces, claro, mira, voy a estar en Valparaíso, mañana jueves voy a estar en Valparaíso, en el Teatro Municipal, junto a los Cracks del Puerto. El 9 voy a estar acá en Santiago abriendo las fondas de Parque O'Higgins. Y después viene la fonda del Macha en Quilpué.
después viene el Parque O'Higgins, el Cuecódromo, así que estamos con hartas fechas, harto trabajo y contento, pues, aprovechando. A mí, yo por mí tocaría siempre, de forma permanente. Ojalá que, bueno, como tú dices, porque qué pena que sea solo en septiembre del año, pero bueno, hay que aprovechar mientras se pueda y se abran los espacios, hay que tomarlos, como dices tú, así que hay que aprovecharse. Oye, compadre, la gente que, los vecinos, la gente que le gusta escuchar la música que tú haces, ¿dónde te seguimos? ¿Dónde encontramos más de tu música? ¿Dónde estamos atentos a lo que está pasando contigo? ¿Redes sociales, página web, no sé? Ahí para que nos puedas comentar. En esta parte donde el maestro ahí que maneja todo lo que son las pantallas, Eduardo, ¿no? En este momento es cuando él tira el banner abajo. Exactamente. Y está con el color de fondo, mira, combina con el verde. Ahí está, entonces. Para que lo vayamos siguiendo. Ahí están las redes sociales. La que más uso actualmente es una fanpage de Facebook, pero también está el Instagram y el canal de YouTube. Ahí los chiquillos lo van a poner en la página. Y atento al estreno del viernes, pues espero que lo disfruten. Como te contaba, lo grabamos aquí en los caminos antiguos de Tiltil. Salimos ahí en una camioneta especial a recorrer los lugares y nos encontramos, bueno, fue una bonita experiencia. Estuve trabajando con Eduardo, ¿no? En el video. Con Eduardo, por supuesto, con Eduardo Cerda. El maestro ahí de todo lo que es el perilleo, yo diría que el perillista profesional. Todo lo que tenga perillo, me pone bueno. Sí, hay que decirlo porque mi compadre es medio sensible cuando después nosotros mostramos videos, hacemos cosas y no nos decimos que esto fue parte del trabajo, así que hay que decirlo, no. Si no, nos va a cortar. Claro, no, Eduardo, pero que es el gestor principal, camarógrafo, y participa en la idea, todo, excelente compañero y unas tomas bastante... bastante bonita encuentro que se mandó. Bueno, aprovechemos entonces de contar a la gente que, bueno, como dice Coloro, video hecho acá en la zona, por vecinos, por gente que trabaja acá, gente de primer nivel, músicos de primer nivel, técnicos de primer nivel, así que de verdad, tenemos el privilegio de trabajar con ustedes, chiquillos, de tenerlos acá en el programa, de conocer un poco lo que están haciendo y de mostrárselo también a la gente, así que no se lo pueden perder, la gente que está mirando y que va a ver después la entrevista que va a quedar ahí colgada en nuestra página web y nuestro Facebook, no se lo puede perder, así que tienen que aprovechar los talentos de nuestra zona y por supuesto, ayudar a la difusión, a compartir y seguirlos, por supuesto, a través de sus redes sociales, que es tan importante el día de hoy. Compadre, de verdad, como siempre, un gustazo tenerlo en el programa. Mucho, mucho éxito con lo que viene para adelante ahora con el nuevo sencillo. Y nada, así que en septiembre, compadre, con todo, porque viene bueno, parece. Ahí hay que aprovechar. Sí, hay que aprovechar de tocar. Oye, quiero mandar un saludo a todos los vecinos, las vecinas de Tiltil, en especial a la gente de Caleu, que está con una situación compleja de incendio. Entiendo que está controlado. Ojalá que llueva un poquito, decían que iba a caer agua, y que amain el problema ahí. Un abrazo para la gente de Caleu, que va a salir todo bien. Así es, compadre. Así que, como te decía, mi amigo, mucho éxito. Ya está amarrado al Decibel Prime, porque lo vamos a hacer pronto, le vamos a poner fecha. Y nada, compadre, mucho éxito. Y cuando tenga otro videito, canción nueva, lo que necesite promocionar, recuérdate que acá nosotros felices de tenerlo en el programa. Gracias, Freddy, compadrito. Gracias por siempre estar ahí apoyando y que siga Decibel nomás. Larga vida. Larga vida Decibel, larga vida a los artistas locales, nacionales, por supuesto. Y nos vamos con nuestro amigo Coloro, escuchando mucho más música. Y vamos a escuchar la canción La Porfía del Cantor, que es parte de la presentación que tuvo nuestro amigo Coloro en el Festival de la Patagonia. Así que nos vamos escuchando música nacional, música local. Suena acá por Decibel y nosotros nos vemos la próxima semana. Así que no se lo pueden perder. Chau, chau, chau.
del pobre no daban nada. Él viviendo pura penuria la iba a pasar. Concurriado más que la cresta, no le hice juicio, me fui a cantar. Y la vida me iba enseñando al andar, andar. Ya no ves, cantando me enamoré. La vida pasito a paso yo la vi. ¡Ay, ay, ay! ¡Ya vengo! Me dijeron que como diablo que era muy joven para ser papá. Gato que los pañales que aquí que allá. Yo cortado más de la cresta, no le hice juicio y me fui a cantar. Y la vida me lo enseñando al andar. Ya lo vi, ya nació el número de él. Ya que sí, la vida pasito a paso yo la vi. Supermercado El Tambo, ubicado en 3 Oriente 341, somos el supermercado de huertos familiares más completo y con la mejor atención. Visítanos y podrás encontrar abarrotes, bebidas, alcoholes, dulces y muchas sorpresas. Atendemos de forma presencial y también tenemos despachos al +5697-767-0244. Supermercado El Tambo, más cerca, más conveniente.